Saludamos a nuestros usuarios de las redes sociales y hoy en Senami Informa nos acompaña la subdirectora de Predicción Meteorológica, Kelita Quispe, quien nos va a brindar información sobre las condiciones del tiempo que suceden en la costa norte y costa central del Perú. ¿Qué tal? En estos días estamos presentando ya cobertura nubosa, sin embargo, todavía las temperaturas están altas. Esto todavía va a continuar para los próximos días. Vamos a tener sobre todo mayor cobertura nubosa para lo que es la zona de costa de Ancash y también costa de Lima. Las temperaturas van a estar próximas a los 24 grados. En cuanto a las temperaturas nocturnas, podemos observar que son valores que todavía son altos. Deberíamos tener para abrir unas temperaturas diurnas máximas de 25 grados. Sin embargo, estos valores ya los estamos alcanzando como las temperaturas mínimas. Se espera que esas condiciones todavía persistan porque tenemos pues la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, está intensificado, está cercano al continente, lo vemos aquí que está rotando, contrario a las agujas del reloj, y esto lo que va a generar es una intensificación de los vientos del sur. Debido a los vientos del sur tendremos pues la presencia de mayor cobertura nubosa y también una sensación térmica un poco más fresca. Eso no significa que las temperaturas estén bajas, las temperaturas todavía las mantenemos altas, vamos a tener cobertura nubosa, el viento nos brinda sensación térmica un poco más fresca, pero vamos a mantener todavía extremas o temperaturas máximas cercanas a los 29 grados en lo que es Lima Metropolitana. Muy bien, entonces agradecemos a la subdirectora de Predicción Meteorológica, Kelita Quispe, y con nosotros se da hasta otra oportunidad, y recordarles visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Telegram y YouTube.